hicimos todo lo que se pudo con el equipo que teníamos. Luego de 11 años desde que sucedió la tragedia en la guardería ABC, donde 49 niños perdieron la vida y 106 más resultaron heridos, los ecos de las víctimas siguen sonando en las calles de la colonia Y en Hermosillo, Sonora. Las secuelas del sufrimiento siguen intactas en las miradas de quienes presenciaron la tragedia. Feo y triste a la vez, ver tanto niño así de esa manera, ¿no? Pues acababa de llegar, yo venía entrando, porque fui por el niño, pues. ¿Usted tiene un niño ahí? Sí, mi nieto. Acabamos de llegar aquí cuando vi que pasó uno corriendo para allá y me devolví a ver qué pasaba y ya miré que todo el humo que estaba saliendo. Entonces me regresé para adentro y le dije a una de las muchachas que me agarraran al niño, pues, porque pues, acabamos de entrar con el niño. Y que agarraran al niño para ver en qué ayudaba yo. No, me dijo, no vaya usted, me dijo que se fue ella y empezaron a traerme los niños. Para Ofelia Quintero, quien abrió las puertas de su casa como refugio a 35 niños aquel día, el hecho de recordar esas agonizantes horas le provoca el mismo sufrimiento como si hubiera ocurrido ayer. El incendio comenzó en una bodega de archivos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Sonora, que se encontraba a un costado de la guardería. Las toneladas de papel almacenado, así como materiales inflamables y tóxicos, alimentaron las llamas, lo que llevó rápidamente el humo tóxico donde estaban los niños. Ese día, recuerdo, entró el reporte como si fuera un incendio de una llantera o una empresa que se dedica a lo que es las llantas, ¿no? A cambiar llantas y todo esto. Cuando llega la primera unidad, confirman que se trataba realmente de lo que es la guardería. Pues salimos inmediatamente en apoyo, salimos de aquí 3 unidades. Cuando llegamos ya estaba la otra unidad trabajando ahí, estaba policía, Cruz Roja, ya estaba un mundo de gente ahí, no, trabajando ya. Se habían hecho los famosos huecos que se hicieron con un vehículo particular en las paredes y veíamos que entraba y salía gente con niños ahí. Recuerdo cuando llegamos, para empezar era un caos vial, era hora pico, eran las 3 de la tarde aproximadamente. Y la primera impresión era que parecía zona de guerra, ¿no? Parecía que habían bombardeado el edificio porque estaba todo, pues, demolido en parte, ¿no? Se puede decir demolido en parte, saliendo humo de él, gente entrando y saliendo apresurados, que los niños se veían lastimados, se veían llenos de hollín. Yo lo que hice fue alistar el equipo de resucitación, el equipo de oxígeno, y para poder dar RCP. En este caso recibimos aproximadamente 3 o 4 niños, a los cuales una compañera ahí de Tapia y un servidor les dimos el RCP, ¿no? Para el oficial Mario Alberto Aguilar León, haber participado en el servicio de rescate de la guardería ABC fue un hecho que marcó su vida y la de sus compañeros. Deja marca en cuestión, no sé, valorar un poquito más, sobre todo a los niños y todo este rollo, porque fueron muchas muertes, fueron muchos en un ratito, se puede decir, ¿no? Y sí me dejó un poquito de, como más sensible. Yo antes era muy duro con todas estas situaciones, no me pegaba tanto. Pero a partir de ahí sí como que me quedo un poquito más sensible, ¿no? Sobre todo que tengo hijas. Ahorita ya están más grandes, pero en aquellas fechas tenía 7 y 5 años. Entonces vivimos momentos muy duros en ese servicio. Había elementos que en el lugar se derrumbaban. Y como parte de mi trabajo era no derrumbarme. Como yo estaba coordinando, parte de la estrategia era mía, la coordinación, y parte de mi trabajo era levantarlos y ponerlos a trabajar. Entonces me enseñó
me enseñó a lidiar con muchas cosas, con muchos sentimientos, para poder sacar los servicios adelante, cualquiera que sea. Pues yo supongo que todos los que estuvimos en el lugar deben de tener por ahí alguna secuela, ¿no? Tengo compañeros en los que pensaban que habían hecho mal su trabajo, que podían haber hecho más, y no fue así. No fue así. Hicimos todo lo que se pudo con el equipo que teníamos. Ha pasado más de una década. 19 fueron los castigados penalmente por lo ocurrido el 5 de junio de 2009. Hoy, las familias de las niñas y niños fallecidos aquel día esperan que la Suprema Corte les haga justicia al ordenar recalcular sus indemnizaciones y reconocer que el Estado mexicano incurrió en una violación de derechos humanos en esta tragedia.